Un partido complicado por la diferencia de puntos, prácticamente es una de las tantas finales que van a tener que jugar. Huracán viene bien. ¿Qué te preocupa si has mirado algo en Huracán, más allá de los 5 goles que viene a convertir? Es un equipo que viene en alza. ¿Qué te preocupa Huracán y dónde pensás que se tienen que hacer fuertes? No, la verdad que me preocupa más el juego de nosotros, que tenemos que empezar a mejorar lo que venimos trabajando, sino no tanto en el rival, ¿no? Sino que hacernos foco en lo que tenemos que mejorar nosotros, porque tenemos que ser protagonistas en lo que siempre le planteo a los muchachos. Y el partido anterior con Racing Huracán, creo que le salió toda, y nosotros no nos tomamos como parámetro eso, sino que tratar de mejorar nuestras falencias y hacer hincapié más en eso, ¿no? Porque llevamos, como digo, 15 días que nos venimos conociendo con el plantel, vengo conociendo un poco a los muchachos. Lo conozco en el entrenamiento, pero también necesito conocerlo día de partido, y mucho tiempo no tengo. Entonces voy sacando conclusiones mientras van jugando, que es lo más importante, pero preocupado por Huracán. Sabemos que es una final y nosotros tenemos que estar preparados para eso. Carlos, buen mediodía, acá Facundo Sánchez para eSports. Preguntarte si tenés el equipo definido, si está la posibilidad de que vuelvas a la línea de 5, y si hablaste algo en las últimas horas, más en frío, con Matías Jiménez sobre su decisión de la forma de patear el penal. No, todavía no trabajamos la línea de 5 ni la línea de 4. Venimos trabajando un poco en lo que es lo mental para que los muchachos empiecen a crecer de vuelta y empiecen a agarrar esa confianza que necesita para hacer lo que hacen en los entrenamientos, ¿no? Que hacen un buen juego, que se ve un juego asociado y un poco de eso. Ya mañana empezaremos con la estrategia de partido y veremos qué es lo mejor para afrontar el partido. Después que con Mati hablé puntualmente porque es el jugador que más me perdió pelota en la cancha, entonces hablo un poco de eso. Después solo creo que se dio cuenta que estuvo mal lo que hizo. Y uno como líder trata de que aprenda y que no vuelva a suceder, nada más. Pero no más que eso, porque pasó que el otro día contra Vélez también la metió y nada, hay que tener un balance en todo, más en el fútbol. Carlos, buen día. Francisco Noriega para TNT Sport. Te pregunto por los tocados, Ayrton, Saltita, Barcia, ¿quiénes van a estar a disposición para el partido del jueves? Barcia se volvió a resentir de la lesión, que creo que no va a estar durante un mes, creo. Bueno, Ayrton va mejorando día a día, y bueno, creo que Iván ya está bien, porque fue solamente lo de la panza, y Saltita, bueno, tiene un desgarro que vamos a ver qué grado es, pero nada de distensión, nada de eso, desgarro, listo. Carlos, ¿cómo estás? Acá Agustín Falcón para Radio Mitre y soy del Rojo. Te quiero preguntar si más allá de, bueno, del traspié del fin de semana en Mendoza, pues considerás que el equipo, bueno, sigue dando pasos hacia adelante, que cada vez se nota más la idea que ustedes bajan como cuerpo técnico. Sí, en el primer tiempo aunque tuvimos ventajas, estuvimos muy imprecisos, ¿no? Todas las pelotas que teníamos que salir limpias o que nosotros queríamos o plantear el partido de igual a igual a Estudiantes, no nos salió. Por eso en el segundo tiempo sí salió ese que lo esperábamos y le salíamos un poco de contragolpe, y ahí es donde tuvimos las chances más claras. En el primer tiempo lo habíamos plantado de la misma manera, pues sabíamos que eso, el proceso se hace muy cansino porque tienen los dos centrales muy, muy lentos. Entonces habíamos planteado ese partido, que en el segundo tiempo salió. En el primer tiempo, por las imprecisiones que tuvimos, por esa búsqueda de intensidad que estábamos teniendo en los entrenamientos, hace que tengamos esa imprecisión después en los partidos. Pero bueno, vamos a ir encontrando el balance que nosotros queramos. A medida que va pasando el tiempo, los muchachos van agarrando ese ritmo, esa intensidad que nosotros queremos, y si empezamos a calmarnos cuando tenemos la pelota, va a ser otro Independiente. Carlos, ¿cómo estás? Estamos en vivo para Radio La Red. Te quiero preguntar por Tolosa. El otro día tuviste que cambiar el dibujo para que entre Tolosa. En tu 5-3-2, ¿entra Tolosa ahí como uno de los del medio o no? Pero no cambié el sistema.
No cambié el sistema, para nada. Cuatro. Sí, y el contra Gimnasia también jugamos con cuatro. Cuatro, un dedo. Yo te voy a formar cuatro, tres, cuatro. No, no, jugamos igual. Y si queréis lo vemos y lo analizamos juntos. No, jugamos igual que contra Gimnasia. Sí, jugamos igual que contra Gimnasia, solamente que Tolosa se agarraba con alguno de los dos cinco y Mancu tenía que salir al lateral. Pero jugamos de la misma manera. El único partido que jugamos con cinco fue contra Vélez. Carlos, ¿cómo te va? Buen día. Hace un ratito hablaste de la imprecisión del caso de Matías Jiménez. El otro día en Mendoza hablamos de lo que le pasó a Ortiz. Podemos sumar, si se quiere, también a Cauterucho. Y vos hablas de una intención de un equipo muy intenso. ¿Cómo lo trabajás en la semana para corregir, teniendo en cuenta que obviamente es un factor fundamental el tema de la precisión en los pases, sobre todo por cómo querés que juegue el equipo? Sí, lo vamos corrigiendo teniendo un poco más la pelota, teniendo más tenencia de balón. Bueno, hoy ustedes pudieron ver un trabajo para tener la pelota y no perderla mientras el otro equipo presionaba. Se trabaja de esa manera. A ver, también pongámosle que el equipo se viene acostumbrando a estos entrenamientos que son muy duros, que son muy intensos y lleva un proceso a acostumbrarse al entrenamiento que nosotros proponemos. Entonces, una vez que agarre ese ritmo que lleva un proceso de entrenamiento y después llevarlo a cabo los domingos o cuando juguemos, se va a notar ese cambio de Independiente. Yo creo que aún más, todavía nos falta, todavía nos falta. Carlos, ¿cómo estás? Maxi de Vitalemos para Radio Ciudad Venado y Radio Sónica. Bueno, vos quizás has vivido una situación muy complicada con la selección argentina cuando te acordás en la Copa América, malograste ese penal ante Uruguay, pero después te tomaste revancha en la de Chile. Pues yo le pedí fuerte. Sí, pero el arquero fue astuto y atajó el penal, digamos, ¿no? Pero Sí. después en la Copa América de Chile asumiste ese compromiso y pudiste, digamos. No sé si sacarte una mochila de encima, ¿no? Pero por lo menos reafirmar más tus condiciones, ¿no? Pero en el caso de Matías, has trabajado eso seguramente en la mente, de que más allá de malograr ese penal, todo es un aprendizaje. Y él lo puso en las redes sociales pidiendo disculpas, asumiendo, digamos, el compromiso. Y de eso se trata, ¿no? De aprender de los errores y de tratar de fortalecer las ideas a futuro. Sí, porque estamos en construcción, estamos en construcción y creo que tener las ideas claras es muy importante. Obvio que no me gustó lo que hizo Matis, lo digo de puerta para adentro, lo que tenía que decir, pero más estoy en el detalle, es como dije, ¿no? El jugador que más me perdió pelota, donde el otro partido era el que más la cuidaba, el que nosotros descansábamos en él. Entonces ahí atrás un detalle que nosotros tenemos que ver y que nosotros tenemos que hacer hincapié en eso. Después le entró en un juego con Andújar donde no tenía que entrar, porque la verdad que ahí tenía que estar el árbitro, porque no, eso no se puede. Pero bueno, de eso no se habló tampoco, no vi que nadie hable de eso. Pero bueno, ya sabemos cómo viene el tema. Carlos, buen mediodía. Iván Levato para Rock and Gol. Habían ganado los dos primeros partidos, a Vélez y a Gimnasia. Y yo sé que a vos te gusta el golf. No sé si es después del fútbol tu segundo deporte favorito. Como parecía que Independiente salía de la trampa de arena. Sentís que con esta derrota en la Copa Argentina volvieron a la trampa de arena. Y dijiste que trabajaste en estos días, con poco trabajo, lo mental. ¿Afectó mucho en lo interno al plantel la eliminación de Copa Argentina o lo sentís que están todavía muy fuertes? Lo que pasa es que en los 90 minutos todavía nos perdimos. Perdimos por penales. Y a ver, en lo mental, los muchachos están fuertes. Saben que venimos creciendo, que venimos dando pasitos, como digo, cortos, pero para adelante. Obvio que el partido como se dio y el estudiante tan golpeado que estaba, no lo pudimos ganar, pero muchachos, a ver, si en los 90 minutos quién mereció ganar era Independiente, perdimos cuatro mano a mano. Entonces, hace que te vayas con esa bronca, pues es un partido que tranquilamente podíamos ganar. Pero no nos podemos quedar con eso porque nuestra cabeza tiene que estar ya metida en el jueves porque tenemos finales y tenemos que salir a demostrar en todo momento. Arena con la victoria, la eliminación puede caer un poco en la rampa de arena. Ah, siempre estamos en la arena. Carlos, Franco Di Perna de Fútbol al Rojo Vivo aquí. Buen día. Buen día. Dos preguntas. Primero, ¿sentís que en tres partidos ya los jugadores entendieron lo que querés de él, porque lo están demostrando dentro del campo de juego? Y
Y segundo, si llegaste a escuchar el audio donde justamente Andújar lo bancó a Jiménez. A ver, la idea está, falta pulirla, falta que, como digo yo, a esa intensidad que nosotros cuando vamos a presionar, cuando tenemos la pelota, hacer esa pausa y empezar a jugar nosotros cuando tenemos la pelota, es lo que nos falta engranar, ¿no? Como equipo, digamos. Porque la idea es clara, buscar intensidad, presionar al rival y cuando tenerla ser verticales. La idea está clara, falta todavía a ver llegar a ese equipo que nosotros queremos o que seguramente la gente quiere ver. Seguimos trabajando en eso. Y después, a ver, le salió bien a Andújar, me parece que lo va a bancar porque le salió bien a él. Si era gol, no sé si lo bancaba, que se la pique. Carlos, buen día. Acá Lucas para Rojo de Pasión. Son dos preguntas. Primero, hablabas de que en el partido con Gimnasia Matías Jiménez fue el que hacía salir al equipo. ¿Y crees que esa virtud que tiene Matías Jiménez hace que a veces el equipo abuse de la pelota larga al 9 y a veces quede partido en mitad de cancha, también con el sistema que hablabas del 4-1-3-2? Y la otra, ya llevas una semana y un poquito más trabajando con los juveniles. Si en el partido con Huracán o quizás en el partido con Rosario Central hay alguna posibilidad de que los chicos con los que estás trabajando en el selectivo se sumen a la lista de concentrados. Yo creo que el 4-1-3-2, la ventaja que te da es que ganar los rebotes. Entonces, si a veces lo que nos pasó en Gimnasia era que sabíamos que se jugaba mucho la segunda pelota, entonces de ahí que empezamos a ganar el partido. No me pareció, porque la imprecisión que tuvimos contra Estudiantes en el primer tiempo, no me pareció que tirábamos pelotazos, sino que la recuperábamos y la perdíamos a 2 metros, a 3 metros. Es totalmente otro partido el de Estudiantes, donde el segundo tiempo me parece que donde tuvimos un poco más la pelota, le pudimos hacer daño o pudimos hacer el contragolpe que nosotros queríamos, porque fue el partido que habíamos planeado. Después con la relación de los chicos, la verdad que como teníamos muchos chicos más jugando en reserva, que yo tuve la posibilidad lamentablemente de ver solamente un partido, porque ahora están jugando. Casi siempre un día antes que nosotros jugábamos o día después, no lo puedo mirar, pero no descarto a nadie para que pueda estar en el banco, porque más que se nos suman lesionados por el tema de también de los entrenamientos y partidos tan seguidos, porque vamos a tener partido cada 4 días, entonces no descarto a ninguno. Bueno, Carlos, acá es el barrio para el Sport. Bueno, consultarte, Independiente ha sufrido tanto contra Vélez como Estudiantes, goles de cabeza, más es algo que viene arrastrando Independiente siempre año. Huracán, todo lo contrario, Huracán tiene esa virtud de ganar de cabeza, es más, contra Racing el último partido y sus goles había. ¿Y si te hincapié en eso, en el trabajo, en la zona defensiva? Sí, lo venimos trabajando. Ahora estaría enojado, o no enojado, sino no lo trabajaríamos y queda al azar, pero lo venimos trabajando, venimos buscando la mejor versión para que no lo hagan goles de cabeza o de tiro de esquina, ¿no? Porque tenemos 3 partidos y me hicieron 2 goles de tiro de esquina, entonces algo estamos fallando, pero sí que le estamos metiendo toda la energía a eso para poder que no nos hagan tanto daño. Carlos, buen día. Fabio Tocman para Teis Sports. Imaginemos la siguiente situación el jueves. Tello cobra penal para Independiente. ¿Quién lo patea? ¿Ya lo decidiste? ¿Ya lo hablaste? ¿Se decidirá en el momento según la situación? Para mí, por lo que yo vi, Matías en el plantel es el que mejor patea los penales. A ver, entró muchacho en un juego donde entró, solamente lo sabe Andújar y él. Entonces, la verdad que Mati, como dijo, se traicionó al mismo, que es lo que más le duele. Después al compañero, después a nosotros, a la gente independiente, todo. Pero él se traicionó al mismo. Y ahora hay que bancarlo, hay que sacarlo adelante y que ya el jueves tenemos una final. Y si lo hablaré con él, si él está bien para patearlo, va a ser el que patee. No hay ningún problema. Hola Carlos, te habla Janina Carabajal para Transmisión Deportiva. Te quería consultar, ¿qué sentís que le faltó al equipo para ganar el partido ante Estudiantes? A ver, también nos falta esa convicción que hoy queremos ser protagonistas, donde yo veo que
6 meses atrás o un año atrás, Independiente siempre especulaba con a ver qué pasa, ¿no? Y eso también lleva un proceso. Lleva un proceso en la cabeza de los chicos. Porque hoy yo propongo ir a buscar, yo propongo el ida y vuelta, yo propongo el que Independiente sea protagonista, el que pueda jugarle igual a igual a cualquier equipo. Pero estos chicos vienen de hace 6 meses, un año atrás, en especular a ver qué pasa. Por eso es que a veces cuando hacemos un gol, lamentablemente tienen eso en la cabeza y se meten sin querer, se empiezan a meter atrás. Pero es algo que lleva un proceso, que lleva un tiempo y que lo estamos trabajando y estamos haciendo mucho hincapié en eso. Por eso es un proceso donde necesitamos tiempo, pero a la vez tenemos que jugar y tenemos que jugar a las finales. Entonces tenemos que estar todos muy al 100% para poder lograrlo. Carlos, acá, Nicolás Neus de Fox Sports. Bueno, van 20 días recién en Independiente y parece que es hace un montón que estás. ¿Cuál es la evaluación que haces de estas casi 3 semanas en el rojo? La evaluación es la misma que la primera. La verdad que desde el primer día que llegué me siento muy bien, me siento muy cómodo y la verdad estoy feliz de estar en Independiente. Eso es lo que te puedo decir. Después la evaluación la haremos de acá a fin de año y me sentaré con los dirigentes y los dirigentes conmigo para ver qué es lo mejor para Independiente. Pero la evaluación hoy no la tenés. Lo que sí siento es que estoy feliz de estar acá. Estoy feliz. Hola, Carlos. Buen día. ¿Cómo estás? Soy Javier Sister para Radio Cadena 1. En la conferencia pasada aquí te había preguntado sobre Tolosa. Se iba a usar como enganche nada más. Y me dijiste que podía usarlo en media punta también, todas posibilidades. ¿Cómo lo viste el otro día en el debut, siendo que se lo vio más jugando como libre en el medio? Creo que hizo un buen partido. ¿Cómo lo viste vos? ¿Y qué consejo le diste o qué hablaste con él para el juego, no? Sí, uno trata de mejorarlo, Santiago, ¿no? Uno ya sabe cómo juega, lo que tiene, a dónde te hace daño. Y bueno, uno trata de que el equipo le lleve la pelota a donde él hace daño, que es donde el segundo tiempo él agarra y se saca dos hombres encima, hace una pared y después se apura a definir. Pero ese es el Santiago que nosotros queremos, ¿no? El Santiago que agarre la mitad de la cancha contraria a nuestra y se descarga ahí o tenga mucho la pelota en ese sentido. Me parece que nosotros vamos a sacar provecho con un Santiago que la agarre tres cuartos en adelante y de ahí pueda empezar a crear él. Y es donde nosotros tenemos que trabajar. No, el consejo que siempre le doy es para mejorarlo. A ver, en lo personal siempre le busco los detalles para poder mejorarlo y directamente hablarlo directamente con él. Carlos, acá, buen mediodía. Lucas Quispe para Amplitud Independiente. Preguntarte, ¿cuál es, acá, Carlos, ¿qué tal? El principal cambio que notás vos en los jugadores desde que llegaste, partidos seguidos ganados, venían de un presente complicado, ¿qué es lo que pensás que cambió en el equipo? Ah, la actitud de querer ir a buscar los partidos, de querer ganarlos, de en situaciones muy complicadas poder sacar el partido adelante, como fue el de Vélez. Después, en una situación como la que fuimos a jugar a La Plata, sabemos que es una cancha muy muy difícil y bueno, Independiente no ganaba hace mucho tiempo ahí, y en la situación que estábamos el equipo dijo presente y me quedo con eso. Y como digo, tenemos que seguir mejorando en el juego, tenemos que seguir mejorando en un montón de aspectos, pero creo que la actitud está y eso se ve y eso la gente creo que lo percibe y lo percibe tanto que dice, bueno, ¿cuándo viene el golpe, no? ¿Cuándo viene el tema del... ¿Cuándo baja la tensión el equipo? Porque digo, bueno, es todo el fervor de dos partidos, que uno es el entrenador nuevo y todo, ¿no? Uno trata de siempre llevarlo más al equipo para seguir mejorando y que realmente la gente piense que este no es una cosa de dos partidos, tres partidos, cuatro partidos, y después, una vez que se va... ese fervor vuelva al dependiente de antes. No, tratamos de sostenerlo y que las ideas estén claras. Carlos, buen mediodía. Aquí a tu derecha, Guido Zaccarello para Infierno Rojo. Bueno, hablaste un poco de esto de los lesionados y la intensidad del entrenamiento. Ahora, Ayrton Costa, Lucas González, Barcia son algunos de los que están entre algodones. ¿Cómo vas a manejar con esto de que se viene una agenda apretada
el tema de la intensidad de las prácticas para que no le juegue una mala pasada por ahí a tus dirigidos. Vamos a seguir entrenando de la misma manera. Los muchachos se tienen que cuidar, tienen que comer bien, dormir bien y listo, ya está. Hay que entrenar bien. Nada más. Si te estamos hablando de finales, es lo que le digo. Carlos. Entrenar, comer y dormir. ¿Cómo estás, Carlos? Buen día. Estamos en vivo para Pasión Roja. Te pregunto posicionalmente por el Messi Ortiz. ¿Dónde lo ves vos mejor ubicado? Porque con la línea de 5 jugó de interno por derecha, después con la línea de 4 el otro día estuvo como único 5. ¿Dónde lo ves más cómodo y mejor parado en la cancha vos, Sergio? Sergio, lo veo mejor y más cómodo de 5. Pero la verdad que de 5 solo él te puede hacer el trabajo sucio, pero después cuando uno quiere empezar a construir y jugar con pelota, se hace muy difícil porque está impreciso, y él es una de las cosas que lo hemos hablado los dos, y estamos en poder mejorarle en la salida de pelota cuando nosotros tenemos la pelota, tratar de no se equivoque tanto en esos pases, porque es el 5 donde te tienen que dar también el juego, donde te tienen que dar un sostén, ¿no? Él, no le vamos a pedir a Sergio, sabemos que él te da todo lo que es presión, todo lo que recupera la pelota, pero después cuando tiene la pelota se le hace muy difícil ese primer pase, ¿no? Entonces esa precisión es la que le estamos buscando, la que le estamos encima, y bueno, ojalá que empiece a mejorar en ese aspecto. Hola Carlos, acá, ¿cómo está? Buen mediodía, Santiago Moreno para Aroma Deportivo y Pasión Diabólica. Primero, Luis Aragonés decía, jugar bien es ganar y ganar. ¿Y cómo manejas esa presión estando en un club como Independiente? Y segundo, ¿qué mensaje le das al hincha de Rojo que va a colmar el Libertadores de América el jueves? Sí, a ver, estos clubes sí es deportivo ganar, porque es grande. Pero también hay que hacerle entender a la gente que es un proceso donde estamos buscando lo mejor para Independiente. También que yo veo una cosa, soy caprichoso, quiero poner a gente que sé que no está apta para jugar. No, yo pongo a la gente que para mí me demuestra en los entrenamientos que puede jugar. Y voy a buscar siempre lo mejor para Independiente. Desde el primer momento que llegué acá lo dije y lo sostengo. Después a la gente Independiente siempre...